Bueno, y me escapé de nuestro set de Juventud al Aire y vamos a recorrer todo nuestro complejo de grabaciones, porque yo quiero encontrarme con unos compañeros con los cuales grabamos y voy a preguntarles cuál fue ese complejo o lo más duro que les dio cuando ellos estaban creciendo. Así que voy a ver con quién me encuentro por aquí en el set y voy a preguntarles. Todos empiezan a oír, no usan. A ver, aquí me encuentro con mi amigo Harold, nuestro compañero de cámaras, un amigo, un saludo muy especial, Harold, para toda la gente. ¿Qué más? Harold, quiero hacerte una pregunta para nuestro programa Juventud al Aire, que se está estrenando en Montería, Colombia y todo el mundo. Y el tema de hoy es, ¿qué fue lo más duro que viviste ese día cuando ibas a pasar desde los 17 años a los 18 años? Esa transición, ¿qué fue lo que se te vino a la mente? ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, muchachos, lo que me pasó, pues lo que fue más difícil de los 17 a los 18 fue como, yo tengo 17 años, voy a cumplir 18, ya voy a ser mayor de edad, voy a sacar mi cédula, voy a prestar servicio, ¿será que me cogerán o será que me llevarán? Entonces eso fue como lo más, y, más difícil. Y no, y, no, y, no pensaste que, y no pensaste que te iban a echar a la casa, ¿no? Nada de eso. También. Yo creo que ese es el terror de todos los jóvenes. Vamos a seguir por aquí. A ver, por aquí yo encuentro aquí a nuestro amigo Einer. Nuestro compañero Einer es de la sección de las reflexiones. Así mi hermano Einer, que está bastante fornido, ¿cierto? Einer, tú que eres un hombre bastante valiente, pero ¿qué fue eso lo que más te afectó en esa transición de los 17 a los 18? ¿Qué fue lo que más te complicaste? Pensaste, ya me echaron, me ponen a trabajar, no quiero, no sé, quiero solamente estudiar. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, Fercho, mira, yo pienso que fue más difícil en ese momento de 17 a 18 años fue cuando me fui dando cuenta, poco a poco, claro, antes de los 17, pero me fui dando cuenta que hay responsabilidades y que en ese momento en el que pasamos ya a ser mayores de edad, esas responsabilidades caen sobre nosotros también. Entonces eso fue lo que generó de cierta forma un poquito de peso sobre uno, ese poco de responsabilidades que se vienen sobre ti. Antes tú pensabas que solo eran los papás los que eran responsables de uno. Entonces, en ese momento, ya somos nosotros mismos responsables de nosotros mismos. Y te hago una pregunta. La mirada de tu cucho cambió, ¿cierto? Claro que sí. Enseguida te miran diferente, sí, te tratan diferente. Si no trabajas y colaboras con los gastos de la casa, te vas de acá. Sí, es tremendo. Es lo que sucede con los juventud de hoy. Yo sé que da un poquito de miedo. Yo quiero seguir por acá, por nuestro set. Acá están las niñas, saluden a las niñas. Vamos a seguir, porque yo quiero preguntarle a nuestro máster, aquí a este hombre aquí, nuestro amigo Indalecio, por favor, le pedimos a las cámaras que nos sigan. Y saludamos a nuestro máster, a nuestro amigo Indalecio Copete. Indalecio, ¿cómo estás? Estoy ocupado. Está ocupado, no importa que esté ocupado. Queremos preguntarte para nuestro programa Juventud al Aire, ¿qué fue ese complejo, lo que más te complejo cuando cumpliste desde los 17 años a los 18 años? Esa mirada de tu mamá, de tu papá, así cuando ya eres mayor de edad, o trabajas o te vas. No entiendo qué me estás preguntando. No entendió. ¿Sí? Cuando tú cumples 17 años y vas a cumplir 18, muchas de los jóvenes se nos pasa por la mente, ya estoy grande, las responsabilidades. ¿Qué se te pasó por la mente? No, que tenía que terminar mi carrera rápido. ¿Y qué más? No, eso. Que tenías que trabajar, ¿no? Tenías que responder por ti, por tu mamá, no sé, alguna cosa. No, tenía que terminar mi carrera rápido, o sea, no me podía tirar ni un semestre. La responsabilidad, yo creo que eso es lo que más nos afecta, que tenemos responsabilidades, que no nos podemos equivocar, ¿cierto? Yes. Yes, hasta bilingües. Así este fue nuestro amigo Indalecio. Vámonos de aquí porque está bastante ocupadito. Y vamos a... Entonces, nos despedimos para pues nuestros amigos que están allá. Yo también estoy allá en el set. Nos despedimos porque esto fue estas entrevistas maravillosas que nos han dado nuestro grupo de trabajo acerca de ese complejito que tenían pasar de los 17 a los 18. Entonces, saludos para todos. Chao. Bueno, Fercho, creo que muchos jóvenes se sintieron identificados con este tema de lo duro de crecer al momento de cumplir 18 años y fueron muchas las opiniones que nos estuvieron dando. Cierto, complicado, no. ¿Cierto? No. Y es que los jóvenes pues dieron algunas respuestas. Okay. Sí, no, dieron unas buenas, excelentes respuestas. No te burles de la respuesta de los...
Entonces, Steffi, pues tú que tienes una hermanita pequeñita, yo me imagino que tú ahora, después de este súper tema que hemos tenido acá en el programa Juventud al Aire, pues tú vas a hablar seriamente con ella, ¿cierto? Y le vas a decir, bueno, pues tú, aunque veas las maletas ahí, no quiere decir que te vamos a echar de la casa. Ah, oh sí, yo creo que hay una gran ventaja también, no sé, en cuando son menores los hermanos. Sí. Entonces, porque uno cuando ya está más grandecito tiende como un poco a... Y no es lo mismo, o sea, hoy en día la juventud llega a los 18 y somos tan liberales que pues ya no nos importa llegar hasta 18, pero anteriormente nuestros padres, ¿cómo sería eso? Habrá que preguntarle a alguno de los cuchos. No, pero yo creo que es diferente, Fercho, porque antes nuestros padres a los 13 años ya tenían responsabilidades, no era necesario cumplir 18 años para... O sea, que ahora somos más flojos, ¿sí? No sé si somos más flojos en realidad. Yo creo que como las cosas van cambiando y todo eso, ahora miremos o pensemos un poquito cómo será dentro de 10, 20 años. ¿Será que cuando nuestros hijos tengan 20 años son mayores de edad o si esto va a cambiar? ¿Cómo se van a comportar? Yo voy a comportarme de la misma forma. Yo le pongo las maletas ahí y le digo, bueno, mira, ya tienes 18. Ya eres un varón, eres un macho alfa. Sal a conquistar al mundo. Yo lo saco de la casa. ¿No? ¿Desde qué edad? No, a los 18. Apenas cumple el otro día. Les festejo el 18 años y el otro día lo estoy echando. ¡Wow! Sorprendente. Terrible, ¿cierto? No, tranquilo, hijo. Tranquilo que no va a ser así. Pero interesante el tema, ¿cierto? Pues, ¿qué tal si nos vamos con una sesión de música, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, pues estamos abarcando este tema de lo duro de crecer. Creo que muchos de los jóvenes nos hemos sentido en algún momento identificados con este tema. Pero ahorita vamos a un break, sí, así, con la sesión de nuestra amiga Angélica Cejín, Angie Cejín. Sí. ¿Cuál es la sesión de Angélica Cejín? Ella tiene como dos nombres para eso. La nota de Angie. La nota de Angie. Los tips de Angie. Así que... Hola, amigos de Juventud al Aire. Bueno, hoy les tengo un tema súper importante. Hay que hablar de un tema importantísimo. El tema de hoy se llama la autoestima. ¿Qué pasa si tú eres un joven que tienes baja autoestima? Si eres un joven que estás pasando por situaciones difíciles y no sabes cómo enfrentarte a las cosas. Bueno, esas son pequeños detalles en tu vida que hoy vamos a tratar en esta sección. El tema de hoy se llama autoestima inflada. La autoestima inflada, ¿en qué consiste? Angie, ¿eso qué es? Sí, la autoestima inflada consiste en que eres una persona que piensas, tal vez, que todo gira en torno a ti. Si eres un joven que piensa que todo gira en torno a ti, eres crítico, eres un poco complicado, quiere decir que eres una persona con una autoestima inflada. Y te cuento que eso no está nada bien. ¿Qué pasa con las personas que tienen autoestima inflada? Mi tip de hoy dice que ese tipo de personas siempre quieren que están por encima de los demás. Dice también que son personas que son muy competitivas y ese tipo de gente suele ser insegura y vacía. Muchas veces colocan una barrera llamada ese tipo de autoestima inflada simplemente porque no quieres mostrarte tal y como es, simplemente porque crees que haciendo o mostrando tus habilidades puedes llegar a ser superior a los demás. Y te cuento que no es así. Error. No. No lo puedes hacer. ¿Por qué? En nuestra vida, si te pones a pensar primero en ti, segundo en ti, tercero en ti y siempre en ti, no vas a conseguir nada. Así que si tú eres una persona, si tienes una autoestima inflada, te recomiendo que te pinches y te desinfles. Yo soy Angie y estos son los tips de Angie. Y estamos de vuelta con nuestro programa Juventud al Aire. Bueno, ¿y qué te ha gustado este programa tan espectacular? Un programa juvenil que hemos hecho para que los jóvenes, no solamente de Montería, no solamente de Colombia, sino todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, ¿cierto? Y de nuestro canal de YouTube, pues puedan compartir con nosotros. Bueno, yo creo que muchísimo. Lo más bonito de todo es poder compartir desde nuestras experiencias, desde lo que hemos vivido con todos los jóvenes que han tenido la oportunidad de ver este espacio. Y con estos temas, hemos llevado a que gente recuerde esos momentos de infancia cuando veían a su papá
Y su papá le decía, ya eres un hombre. O de pronto algún joven que esté a punto de cumplir 18 años y se sienta identificado con esto, como que, uy, no, ya voy a cumplir 18 años de edad, me está dando duro este proceso, esta etapa, quizás también. Así es, así que invitamos a todos los televidentes pues que nos sigan viendo. Por donde quiera que nos vean, me sirve, va pasando así, ve que el vecino tiene este programa así, y se quedan ahí sí, conectaditos viendo, porque están súper buenos los temas que vienen, súper bueno todo lo que vamos a hacer acá, los invitados que vamos a tener, y pues va a ser súper espectacular, porque solamente es un programa para jóvenes y temas juveniles. Así es. A ver, ¿tú cantas reggaetón? Yo canto de todo un poco. Sí, champeta. ¿Champeta? Champeta también. Sí, porque por ahí te pillé haciendo un video de champeta. No es de champeta. No. ¿De qué era? No sé de qué estás hablando. Pero yo le voy a explicar a nuestros televidentes de qué le estoy hablando. Es nuestra sección musical que hoy vamos a tener a mi amiga Steffi. Ah, sí. ¿Sí? Yo la vi tirando pases de champeta y la locura y no sé. Así que yo invito... No sé de qué está hablando Fercho. mejor veamos la nota musical. Hola chicos de Juventud al Aire, es un gusto poder compartir con todos ustedes en este programa. Hoy compartiré con todos ustedes un video musical de un grupo que verdaderamente ha estado impactando el mundo y de manera muy especial Latinoamérica. Ellos son Hillsong Youth and Free. Bueno chicos, Hillsong Youth and Free es un grupo de música gospel contemporánea, se ha caracterizado mucho por el estilo que él maneja y para... Bueno, Hillsong Youth and Free es un grupo que, como les compartía, es de Bueno, Hillsong Youth and Free es un grupo de música gospel contemporánea. Ha sido un grupo que está impactando de una manera muy especial en el mundo y de manera especial aquí en Latinoamérica. Pues creo que es lo que los jóvenes hemos estado buscando durante todo este tiempo, de expresar lo que sentimos por Dios. Hoy voy a compartir con todos ustedes una canción súper espectacular. Esta canción se llama Tu Amor Es Real. Una canción que expresa definitivamente que el amor de Dios nunca, 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 nunca te va a fallar. Creo que una de las formas como Jesucristo mostró su amor por usted, por ti y por mí, es a través de su sacrificio. También es una forma de nosotros los jóvenes demostrar el amor que sentimos por todos los demás, sacrificándonos. ¿Qué estás sacrificando tú por ese ser querido? Este amor real es el que quiero compartir con todos ustedes en este video musical de Hillsong Youth and Free. Maneja un estilo de música bastante súper, bastante chévere, estilo pop, pero al mismo tiempo maneja un poco de energía. Así que les voy a dejar conectados con esta hermosa canción, Tu Amor Es Real, de Hillsong Youth and Free. Holding my heart till the very end. Jesus, I'm finding you.
suddenly brought to light when I met you. One, two, three. Bueno, ¿y qué tal les pareció? Bueno, la próxima semana estaré compartiendo con todos ustedes otro video musical. Chao, chao.